Well, hello everyone. Welcome. Welcome. We'll begin here shortly, so get ready. Welcome for another class. And we're almost finished with the week. All right. Next week we should, I mean tomorrow we should be finishing the week. Let me see. Okay. All right. Let me see how many we have right now. All right, welcome everyone. We'll begin here shortly. All right. Okay. You see 20 people right now. Give about one more minute. All right, so I want to start by saying congratulate, right? Felicitar a quienes se han tomado el tiempo de complementar las tareas. I want to thank you for that. Y también quienes han buscado la ayuda necesaria para lograr avanzar. Right, y muchos de ustedes se comunicaron conmigo, and I want to thank you there. Algunos anoche también, tipo 11 y algo, pero como yo les he dicho, right, yo estoy dispuesto a quedarme hasta las 12 con tal de que logren avanzar. Right, hello, René. Hi, teacher. All right, welcome, right? Estaba hablando de que felicitar a aquellos que toman el tiempo para contactarme, para que les ayude en cualquier forma. Y pues usted fue uno de ellos, ¿verdad? Y le agradezco también, que fue noche, right? Pero yo les he dicho, 11:30, 12. ¿Qué hora me quedé con usted? Como casi a las 12, right? Sí. Yeah, sí. All right. So, para que vean, right? Ya subí todas sus notas, René. Y ya todo está completo en su plataforma con respecto a las notas. ¿Ok? Ok. Entonces, el momento que pregunten por usted, ahí está ya. O si me preguntan a mí, ya terminó. Sí, les voy a decir. ¿Right? Él ya okay. está listo. ¿Right? Él ya está listo, esperando los trámites nomás. All right. So, lo único que le hace falta ahorita es conectarse en los siguientes días. Y buenas noticias. All right? Siempre. All right? Para que siga con el siguiente módulo, right? Y ahí nomás sería cualquier papeleo que usted tenga pendiente o algo, pero los requisitos conmigo, ya cumplió el 50% que es la plataforma y lo que es la asistencia, right? Ya terminando eso, you don't have to worry about that, ya está eso ya terminado de su parte. Excelente. Algunos también que ya avanzaron bastante también, right? Se les agradece. Hoy en la noche voy a actualizar las notas para algunos que están avanzando también, se las voy a ir colocando y así pues ya no tengan ningún tipo de atraso. Recordarles que el único atraso que se puede llegar al momento sería el incumplimiento. ¿Right? Esto es todo. El proceso ya está, el papeleo ya está, INSAFOR ya dio las puertas abiertas a ustedes, ahora depende de ustedes si ustedes quieren ir a la otra puerta. Eso está en ustedes, right? Así se los dejo. Y aquí estoy yo para ayudarles, cualquier duda, ¿ok? Ahora todo depende de ustedes. Y ustedes si quieren llegar a la siguiente puerta, que es el siguiente módulo, o no, right? Espero que sí, right? Espero que sí, pero ahí cada quien, somos adultos, cada quien decide su propio destino. All right, so now, having said that, hoy vamos a tocar unos temas. We're going to do a lot of practice, right? And we're going to do a lot of speaking, and we're going to do an activity in class. So vamos a iniciar con la asistencia. How many do I have here? 23. All right, so al final tengo que tener 23. Diana? Present. Thank you, José Manuel. José Manuel,
Okay, no hay respuesta. Karen Lisbeth. Karen Lisbeth. No hay respuesta. Linda Veronica. Present. Thank you. Ovidio Ernesto. Ovidio Ernesto. No hay respuesta. Pablo Reyes. Pablo Reyes. No answer. Patricia Saraí. Patricia Saraí. Thank you. Reina Esperanza. Present. Okay, thank you. Reinaldo. Reinaldo. Okay, no hay respuesta. René. Present, teacher. Okay, thank you. Yami. Present. Thank you. Ricardo. Ricardo, Enrique. Okay, no answer. Rina de Los Ángeles. Present. Thank you. Rodrigo Alfonso. Rodrigo Alfonso, no answer. Rosa Melanie. Present. Okay, thank you. Samuel Antonio. Present. Thank you. Samuel Eduardo. Present, teacher. Thank you. Sandra Cecilia. Sandra Cecilia. Ok, present. No hay respuesta. All right, thank present. You. All right. Hola. Yes, le escuché. Thank you. Sandra Janet. Present. Ok, thank you. Sandra Noemí. Present. All right, thank you. Sara María. Present. Thank you. Sidna Eunice. Present. All right, thank you. Sonia Raquel. Present. All right. And Tania Pamela. Present. Thank you. Ulises Gustavo. Present. Thank you. Vanessa Elizabeth. Vanessa Elizabeth. Okay, no hay respuesta. Present. Victor Samuel. All right, thank Presente. You. Presente. All right. Le escuché, Vanessa. No problem. Okay, Victor. Roxana. Presente. Roxana. Sí, lo escuché, Victor. Roxana, gracias. Okay, okay, gracias. No answer. Jessica. Presente. Thank you. Y finalmente, Jocelyn. Present. All right, thank you. Let's continue. All right. Now, what I'm going to do is we're going to share screen. Present, teacher, su video. Ok, en la próxima, cuando haga la segunda asistencia, ya la hice. Ok, let me see. Como estoy usando dos computadoras. All right, let me see. All right, class. Let me see. Questions and short answers. All right, now. Jessica Rocibel, can you read this, please? The screen? ¿Puede leer la pantalla, por favor? Questions and short answers. Syllable stress numbers. All right, very good. So answers. All right, pronuncia la palabra, Jessica. Answers. Very good. Okay, so quizá algunos están diciendo, well, there's a W here, right? Hay una W. No se pronuncia la W, okay, cuando tenemos la S enfrente. Nomás se pronuncia answers. Okay, answers. All right, let me see. All right. Pronúncienla, quiero escucharlos. Whenever you see this, remember you do not pronounce, no se pronuncia la W.
W, right? That W. So when we pronounce, hoy vamos a ver un poquito del estrés, syllable stress, el estrés de las sílabas, especialmente con números, all right? With numbers. Now, yesterday we were talking about... Okay, déjeme apagar un micrófono aquí. Okay. Ayer estábamos viendo esto, right? We were looking at this. And we were just going to continue with the practice. Okay, déjeme apagar otro micrófono aquí. No sé quién es, pero oigo algo ruido. All right. Let me see. Now, if I ask you, yesterday, ayer les di lo que es la estructura, ¿verdad? Y el día antes de eso, vimos un poco también de la estructura with the present simple. Y también lo que es el subject, el verb to be, el not, y el complement, right? The negative form. So if I ask you, aquí vamos a poner en práctica todo lo que hemos visto ayer y antier, all right? Yesterday and the day before yesterday, right? Si no estuvieron en clase, bueno, I'm sorry, but espero hayan visto las recordings, las grabaciones. Si no, van a estar un poco perdidos o perdidas, right? Now, with the structure, con la estructura, right? Ayer les dije que lo escribieran, right? So it's right here in the screen. Cuando digo screen, digo, me menciono pantalla, right? In the screen. In negative form. Si yo les hago una pregunta ahorita, voy a seleccionar a alguien. Rosa Melanie, are you, para los demás que están aquí escuchen, are you from Costa Rica? I am not from Costa Rica. Okay. I am from Greece. Okay, no, quiero short answers. Short answers. Respuestas cortas. Lo que vimos ayer. How would you answer it? I am not from Costa Rica. Cerca. ¿Alguien le puede ayudar a hablar? No, I'm not. Aquí está en la pantalla. No, I'm not. Ok, tiene la televisión muy alta ahí, Melanie. Le voy a apagar el micrófono. All right. Ok, vamos a seleccionar a alguien más. Sorry, Melanie, pero su televisor lo estamos escuchando súper fuerte. All right. Now, Ulises, quiero que usted seleccione a una compañera, pero que no sea Melanie porque tiene la televisión muy alta. A menos que le baje, pero veamos aquí, selecciona a alguien y usted hágale la pregunta. Are you from? Usted es y seleccione un país. Select a classmate. Mire que a mí no me aparecen quiénes están o los nombres. Vaya, yo le bajé al televisor. No sé si ok. Pues entonces ya está lista. Entonces, Melanie. Sería Melanie. Hello, good evening, Melanie. Ajá. Are you from Canada? I am not. No, respuestas cortas. No, I'm not. Eso, very good, Melanie. Uh-huh. Ahora, Melanie, usted pregúntele a Linda. Hágale usted alguna pregunta a Linda. Linda, are you from? Linda, are you from Mexico? No, I'm not. Okay, I'm not. That's all. Very good. Very good. Ahora. I'm not. Very good. Good job. Now, Linda, selección. Thank you, Melanie. Gracias por participar. Thank you for. For participant. Now, Linda, select someone in the class. Selección. Sara.
Okay, Sara. Sara. Hola. Sara Molina. Okay, hi. Sara Molina. You ask her. Are you from Nicaragua? No, I'm not. Very good. ¿Y si sí lo fuera? Yes, I am. Excellent. Good job. Good job. So now we're doing are you, right? Good practice. Thank you, Linda. Thank you, Sara. Now, third person and tercera persona. Sara Molina, usted haga en tercera persona, pregúntele a alguien aquí utilizando el he or she. Usted inventa el país. Ok. Ah, ok. Le pregunto, quiero ver aquí. Ahí elija. Voy a ver. A Víctor Samuel. Ok, Víctor Samuel. Ajá. Sería. ¿Is she from Chile? Is he or is she? Is she. Mm-hmm. Es para femenino. Mm-hmm. No sé, teacher, ahí si es chi, pero ¿quién? No, es que ella le está, digamos, vaya, póngale el nombre, Sara, dele un nombre entonces. Ah, vaya, digamos, cualquier nombre. Yeah, cualquier nombre de mujer. ¿Is Patricia from Chile? Yes, she is. Ok, ¿y si no? No, she's not. Very good, excellent, okay. Excellent. All right, very good, perfect. Now. Teacher. Yes. Yo tengo una question. Ok, ask me. Cuando decimos I am from, decimos yo soy. Mm-hmm. Cuando decimos from, nos referimos, puede ser cualquier lugar, país, departamento, yes. O hay diferentes. No, hay, ¿de dónde es? Right? ¿De dónde es? Es lo que significa. Now, hay dos opciones aquí. I'm going to, good question, muy buena pregunta, good question, right? Okay. Si usted quiere decir de dónde es, I'm from, right? Pero si usted quiere decir dónde nació, quizá a eso se refiere, Linda. Sí. Right? Yeah, porque varias veces me lo han hecho, right? Esta pregunta. I'm from significa de ahí nací o de ahí soy. ¿De dónde es usted actualmente? Okay. ¿De dónde es usted? Normalmente cuando alguien dice de dónde es, uno dice su natalidad, ¿verdad? Oh, yo soy de El Salvador. Si usted va a Estados Unidos, usted y alguien le pregunta de dónde es, usted va a decir de su país natal, ¿right? Normalmente. Pero si quiere ser específicamente, Dani, a ver, mira, o decir dónde nació, usted va a decir así. Ay, porque estamos hablando del pasado. I was born. Yo nací. No podemos decir yo nacer, right? Yo nací. Siempre usamos el pasado. I was born in San Salvador. Right? I was born in, cuando quiero ser específico, usted va a decir esta palabra. Born. Porque ¿dónde nació? Right? For example, I can say, I'm from San Miguel, right? I'm from San Miguel, right? Aquí estoy. But yo no soy nacido en San Miguel, right? I was not born in San Miguel. I was born in San Salvador, right? But it depends. Depende qué tan específico quiera ser uno. Okay, Linda? Teacher. Yes. Teacher, pero uno puede utilizar el from para preguntar si es de Chalate, si es de Huachapán o algo así. Exactamente. Sí, ¿verdad? Yes. I am from, yes. ¿Qué? A Huachapán. Yeah. Yes, all right. Like me, right? I'm going to give you my example. Me, Henry. Mm-hmm. I'm here in San Miguel, right?
So when people ask me, hey, where are you from? Ah, from San Miguel, right? But I was not born in San Miguel. I was born in San Salvador, right? Pero de aquí soy, right? I'm from here porque ahorita estoy aquí, right? I'm here in San Miguel. But I traveled everywhere, pero si soy de Chalate, si soy de Usulután. You can say that, Sara. You can say for the departments, okay? For departments, para los departamentos. All right, you can use them, okay? Ahí nomás, okay, si quiere ser okay. Usted específico o específica, puede utilizar esto. Right? Mucha gente dice, mira, soy de aquí, pero nací aquí, right? So you can say that too. I'm from Costa Rica, right? But I was born in San Salvador. Se puede decir también, si quieres ser específica, puede utilizar el born, el nacimiento. Pero normalmente utilizamos esto, from, all right, from. All right, good question. Okay, class, let's continue. Now, can someone give me an example using they, plural, they, ellos? Voy a elegir a alguien. Entonces, Yami and casi no escucho. Sonia Raquel Melara. Sonia Raquel Melara. Hello. Hi, buenas noches. Okay, good evening. Good evening. All right, so you and Yami are going to do this activity. Okay. Yami, I want you to ask a question using they. Okay. Y usted elige el país. You select the country. Okay. Are they from Puerto Rico? Okay. No, they are. ¿Cómo? Not, they are not. Okay, contraction. Utilicemos las contracciones aquí. No, they're not. No, they're not. Very good. ¿Y si fueran? Yes. No. ¿Cómo? Hello? Oh yeah, very good. Yes, they are, right? Yes, they are. Very good. Very good. Good job. Thank you. Now, let me see. So yesterday we did this. Ayer miramos esto. Ahorita más estamos haciendo un poquito de práctica, a little bit of practice. All right, let me see. Okay. Ahí está el 7. Dice, alguien tiene la televisión prendida. All right. ¿Quién la tiene prendida? La televisión que la podemos escuchar. No quiero apagar todo. Juega la selecta por eso. Yeah. Ay, pero si tienen la televisión, prefiero que tengan el micrófono apagado entonces, por favor. Ahí pueden ver el partido. Y si es lo que quieren ver, no hay problema, ¿ok? Pero por favor, estamos en clases. All right. Now, let's continue. This, we're going to do this activity here, and veamos aquí, preguntas, questions, right? Look at this, the verb to be in question form, all right? In question form, en forma de pregunta. Veamos estas preguntas, all right? Let me see. Si quiere participar alguien que no tenga la televisión prendida, por favor participe, ¿ok? Si tiene la televisión o está viendo el partido, entonces no, all right? Ok, Linda, thank you. Go ahead, Linda, can you read the first three, please? Puede leer las primeras tres, por favor. Ok. Is a spider
Big? Spider. Spider. Okay. Is a spider big? Excellent. Very good. Number two. Are you a girl? Girl. 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 Very good. Are you a girl? Right? Are you a girl? All right. And the number three. Is your mother beautiful? Very good. Is your mother beautiful? Continue. Are elephants fat? Fat. 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 All right, very good. Let's pause here for a second. Vamos a pausar aquí. Is a spider big? What's a spider? What is a spider? Araña. All right. Araña. Right. Araña. Right. Very good. A tarantula, right? Guácala, dijo alguien. Right? Yo veo arañas allá. Araña peluda. Right, yeah. Especially in Halloween, right? In Halloween, right? Yeah, right. Are you a girl? ¿Es usted una niña o una chica? Right? Is your mother beautiful? Yes. Right? Is your mother beautiful? Yes. Yes. Yeah, right. Yes. Elephant, right? Elephant. Yes. Just fat. Elefante gordo. Elefantes gordos, right? Plural, right? Elefantes gordos, right? Okay. Let's continue. Rina de Los Ángeles. Can you read number five, please? Is your brother or sister ugly? Okay. Are you tall? Okay. Is an elephant gray? All right, very good. Are you a boy? Okay. Is a giraffe yellow? Okay, very good. Let's pause here for a second, okay? Is your brother, sister ugly? Que su hermano o su hermana es fea o feo, right? Ugly es un adjetivo. Feo o fea, ugly. Are you tall? ¿Es usted alta o alto? Are you tall? Is an elephant gray? ¿Es un elefante gris? All right. Are you a boy? ¿Es chico, varón o boy? Se también se puede decir boy, masculino, pero significa niño, right? O chico, right? Are you a boy? Is a giraffe yellow? ¿Es una jirafa amarilla? All right. Very good. Thank you, Rina. Sandra, Noemí, can you continue, please? Puede continuar donde se quedó la compañera. Are apple white? Apples. Apples. Wife. Okay. Is your father tall? Tall. Tall. Mm-hmm. Is your folder? Mm-hmm. Pink. Excellent. Yes. Is your car blue? Yes. Are you ugly? Ugly, ugly. Ugly. Yes, ugly, right? Very good. Thank you. Are apples white? ¿Qué significa white? Blanco. Blanco, right? En este caso sería manzanas blancas, right? Plural, right? Are apples white? Right? Is your father tall? ¿Qué su papá es, es alto? Right? Is your folder pink? ¿Es su folder rosado? Rosado. Right? Is your car blue? ¿Es su carro azul? Or, y la otra, are you ugly? ¿Es usted feo o fea? Right? Right? Feo o fea, right? Are you ugly? These are questions for you. Estas preguntas son para ustedes. Tómenla como que yo se las estoy preguntando, right? Tómenla así. Aunque están aquí escritas como una actividad, right? Pero es como que alguien se las está haciendo a ustedes, ¿ok? No es que ustedes las están haciendo, sino que se las están haciendo. ¿Cómo van a responder? Vean aquí abajo. Let me make this a little bit bigger. Para las capturas en las computadoras, okay. ¿Cómo se hace? Ok, ¿la puede ver aquí, Víctor? Sí. Ok, ¿cómo me dijo la captura? Puede apretar el F, a la par del F12 hay una...
un botoncito que tiene como, dice IMP, no sé si qué tipo de laptop tiene, pero después de la... Algo así, como pantalla. Ajá. IMP, la P, la N y la T. Ya, yeah, sí, pantalla. Sí, sí. Estamos derecho de B12, de F12. Ajá, a la par de la F12. Entonces, esa es para, usted puede tomarle captura a la pantalla y después se va a, depende de cómo la tiene configurada, puede ir a WhatsApp y ahí le dice portapapeles, parece que es something like that. Aquí es la laptop. Sí, ahí, en la laptop. En la laptop. Ahorita voy a probar. Ahí le va a salir la captura. O sea, pero si la quieren, yo se las mando al grupo. All right. ¿Qué van a hacer? What are you going to do? You're going to do this activity. All right. La van a hacer esta actividad. I'm going to send it to the group. Porque aquí sí lo vamos a hacer aquí en clase. All right. ¿Qué quiere decir? Que ahorita me la van a mandar ustedes. All right. No es tarea, no se la puedo dejar como para que la haga más noche. No. All right. So you go, you have, tienen, ok, alguien está escribiendo en la pantalla. Ya voy a desactivar esto. Let me see, desactivar que los otros puedan. Ok. Ahí está. Ya nadie puede escribir. All right. Now, what are you going to do? ¿Qué es lo que va a hacer? Aquí lo voy a dejar en la pantalla. Tienen 10 minutos para responder estas preguntas. Hagan lo más que puedan. All right. Por ejemplo, aquí vamos a ver lo que hemos visto anteriormente. ¿El it se utiliza para qué? ¿Para objetos o? Para objetos. Para animales. Para animales. Very good. Pero en plural. En plural. Right? El it es plural. El singular, ¿cuáles son los singulares? They, we, and you, right? Pero cuando usamos, le voy a dar algo que... Los singulares. Solo singular. El it no. Para singular. Y cuando está. Hablamos... El, cuando usamos animales en plural como... Vale, voy a dar un ejemplo aquí. Mejor se lo voy a explicar. Ya en un solo. The cat. The cats. Ok, the cat is, el gato está bonito, es a pretty cat, right? El gato está bonito, es bonito, right? It is pretty, ¿verdad? Estamos hablando del gato, right? Del gato. Si yo quiero decir, los gatos son bonitos, the cats are pretty, right? Aquí estamos hablando que en plural, ¿verdad? Porque estoy hablando gatos, le puse la S. ¿Okay? Yes. Aquí es plural. Y ven aquí, estoy usando el R. El R, ya les dije, el R va con plural y el is va con singular. No quiero ver que el R vaya aquí arriba o el is aquí abajo. ¿Okay? Ahora, si yo no quiero usar los gatos, y nomás quiero usar, sí, están bonitos, no voy a utilizar el it, como aquí arriba. Voy a utilizar el they. They are pretty. So, si yo pregunto, vamos a hacer esta pregunta. Are the cats pretty? Si yo hago esta pregunta, are the cats pretty, ¿cómo me van a responder? Ahí están abajo las opciones. ¿Pueden ver aquí abajo la pantalla? ¿Sí? No. Okay. No. Sería. No, mira muy bien. Sería. Yes, they are. They are. Yes, they are. Yes. Se baja un poquito ahí. They are. Ok. ¿Quién puede ver mi pantalla completa? Es que se ve, pero no se ve las se yes, ve hasta el numeral 14 nada más. Ah, ¿no se ven las chiquitas? Ajá, no se ve en la última línea. Yo sí lo puedo ver.
Sí se mira, pero es muy pequeña la letra. Ahí depende de la persona. Yo sí la miro bien. Okay. En la laptop no la veo. Ok, vale. Pero para que todos tengan el mismo acceso. Ok, tome la captura de esto que acabo de poner en la pantalla. A mí no me sale. En la pantalla lo que tengo aquí escrito sí le sale. Es que tiene que la captura no me sale. Lo que acabo de escribir aquí, the cats are pretty, or the cats pretty, a eso me refiero. Si pueden ver eso, tómenle captura porque lo voy a borrar. Le voy a tomar foto porque no me sale la captura de la laptop. Es que estoy hablando de la que está en medio, Victor, lo que está en medio de la pantalla. Donde dice, the cats pretty. Ahorita lo tomo. Lo que acabo de escribir ahorita, eso. Yo sé que algunos no pueden ver toda mi pantalla abajo, pero eso lo voy a corregir ahorita. Nomás que voy a borrar esto que tengo, que acabo de escribir. Ok, a las tres. 1, 2, 3. All right, now. Ahora sí voy a hacer que la vean. Esperen. All right, here we go. Hoy sí la pueden ver, sí, ¿verdad? Yes. Okay. ¿Sí? 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 ¿Yes? Yes. ¿Todos? Yes. Okay, great. All right. Perfect. Now. Yes. Okay. Now, this is what we're going to do. Van a hacer esta actividad. Ahí se lo mandé al grupo también. ¿Ok? Ahí se lo mandé al grupo. All right? Ahí mandó a alguien más también. So, al grupo de WhatsApp le mandé la captura por cualquier cosa. What you're going to do is, tienen 10 minutos para hacer esto. Cuando hablamos, les estaba mencionando que cuando hablamos de plurales de animales, no se usa el it, se usa el they. Plural for animals o cosas or objects, alguien dijo objetos la otra vez, or objects use for short answer, para respuesta corta. Short answer, el they are. All right. Yes, they are. Yes, they are. Or no, si es no, they aren't. Y vamos a usar lo que es la contracción. No, they aren't. Okay. Si ustedes pueden ver en la pantalla o en la captura, están con contracciones. Las únicas que no van con contracciones son ¿cuáles, clase? Las positivas. Exactamente. Y eso lo dije ayer. Very good. Paying attention, right? Excellent. Thank you, Sara. Lina. Now, si es negativa, sí usamos la contracción. No, they aren't. All right? No, they aren't. ¿Alguien? Someone ask me a question? Yo. Mm-hmm. Jessica. Ok, dígame, Jessica. Mencionaba que cuando eran animales y era singular, se utilizaba el it is. Yes, yes. Entonces te va a responder, yes it is. Y ahí están las opciones aquí abajo en la pantalla, ¿ves? Ahí están. No quiero, por favor, que se desliguen y empiecen a mandarme unas oraciones largas. Esas son las únicas respuestas que voy a aceptar. ¿Ok? So no me van a poner, yes, it is a dog, y que es un cat. No tienen que repetir de nuevo la oración. Son short answers. Ahora, Jessica, a lo que usted me preguntaba. Si es singular, vamos a utilizar el yes, it is, y el no, it isn't. Very good. No, it isn't. Ok, y ahí están, miren, aquí dice no, he, she, and it están ahí.
isn't. Y si es positiva, yes, he, she, it is, right? Cualquiera de esas. Yes, he is, yes, she is, yes, it is. No, he isn't. No, she isn't. No, it isn't. ¿Ok? Teacher, y vamos a responder con las dos, el negativo y positivo. No. Si, solo uno. Si la pregunta se la hago, como, de, como si yo les pregunto ahorita, ¿is a spider big? ¿Es una araña grande? ¿Sí o no? No. Si para usted no, dice no, no, usted va a responder no. Si para usted no. Sí, usted va a poner sí. Ah, ok. ¿Ok? So, es como si la pregunta le va a usted, ¿usted es una chica? Usted va a decir que sí, right? Pero a los hombres va a decir, no, no, I'm not, right? So, ahí depende cómo le caiga la, 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 la respuesta, como usted la determine apropiada. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna palabra que no entiendan? Recuerdan, si es plural, apliquen la pluralidad. Ok, you have 10 minutes. Tienen 10 minutos. Quiero que me lo manden a mí personalmente. Esta es una actividad de clase. No al grupo aquí. Porque muy pronto aquí ya estarían mandando más mensajes del área administrativa. Así que no vamos a saturar el grupo. Me lo van a mandar a mí individualmente. All right, you have 10 minutes. A las 8:50 voy a parar de recibir la actividad. No es para más tarde, es para las 8:50. All right? Mándeme lo que mande y con su nombre completo, please. Nomás me manda la respuesta. Ponga el número uno, ponga numeralmente. Teacher. Numeralmente, me gusta el orden. La número uno. Su no, respuesta. No entendí la parte de la explicación. ¿Qué? ¿Quién es? ¿Quién me acaba de preguntar eso? ¿Hello? ¿Quién no entiende? ¿Hello? Hello. 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 ¿Qué parte no entiende, compañera? ¿Alguien que dijo algo que no entendía, pero no le escuché? ¿Qué parte no entendía? Bueno, continuamos. Ok, a las 8:50 quedan 9 minutos. Me lo mandan a mí personalmente. Send it to me. No entendí la explicación, se cortó bastante y no le escuché bien. Ok, ¿quién es? ¿Quién es usted? ¿Cómo voy a hacer la tarea? No le escucho bien al final. Hola. Ajá, pero dígame su nombre, por favor. Las indicaciones, las indicadas en la tarea. Ok, ¿me puede dar su nombre, por favor? Porque si le está fallando, no me va a poder escuchar el inter. Se lo iba a mandar por WhatsApp. Pero necesito saber su nombre, por favor. Es Sandra Noemi, teacher. Ok, bye. Thank you. Sandra Noemi. Ok, class, voy a ponerme en mute ahorita para contactarme con la compañera que no me escuchó bien o tiene mala señal. Ok, voy a poner en mute.
Okay. You have about 3 minutes. All right. All right, I recibí 2, 2, 4, 6, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. He recibido 8, 8, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yes, yeah. You have 2 minutes. 2 minutes. 2 minutos. Si no lo terminan, mándeme lo que ha hecho. It doesn't matter, right? Voy a pegarme a la lista de asistencia. Entonces, si estuvo aquí, voy a ver si hizo esta tarea de clase. Right? Y si no lo hizo, pues ahí voy a poner que no la hizo. Mucho peso, ¿no? All right. So, if you did it, ahí por si en algún momento me preguntan algo sobre, hey, esta alumna participó, hizo actividad en clase, ¿sí o no? Ahí voy a poner que sí, o voy a decir que sí, si me lo preguntan, right? Y si no, pues yo voy a decir que no. Déjenme anotar los nombres. Ok, class, ya se cerró. Después de no, 50, yo lo tengo. Yo lo tengo. Send it to me. All right, send it to me. Let me see. Parece que estoy escuchando aquí a alguien. Let me see. Mándenme lo que tengan, por favor. Yo All se right. lo mandé. Profe, es que yo no encuentro su número y se lo mandé allá al grupo. Acabo de mandar una captura al grupo. Pues, quiero ver. La primera captura que mandé fui yo. El 72-63-33. Exactamente. Espérenme. 72-76-70. All right. All right, so you can send it. All right, let's continue. Vamos a continuar. Let me see. Cardinal numbers. All right. So here, let's look at these cardinal numbers. Vamos a ver los números cardinales. All right. Estos son los más fáciles. This is where you do, this is from 11, right? No son del 1 al 10, sino que del 11 al, pretty much 29, hasta el 30. All right. So all I want you to do is practice with me, okay? Practice with me the pronunciation. That's it. All right. 11, 11. 11. 11. 11. Okay. 12. 12. 12. 12. 12. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 14.
40, 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 90, 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 90
50. No hay estrés. 60. Yes, okay. 60. Very good, very good. All right. Sandra, yo quiero participar. Sandra Janet. Hello? Sí. Ah, sí. Justo al mismo tiempo que... All right. La estaba llamando y yo quiero participar. Okay, go ahead. Six. ¿Cuál? La más costosa. 15.50. Very good. 16.60. Very good. 14.40. Very good. Excellent. Ahora esta. 13.30. No, 13.30. Very good. Yeah, right? Yeah. Trick, va a decir, right? 13.30, all right? ¿Alguien más? 13.30. Very good. ¿Alguien más que quiera retarse? Yo. Yo. Okay, go ahead. ¿Quién dijo yo? Yo, yo. 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 ¿Quién es yo, yo? ¿Yo, yo? Victor. Go ahead, Victor. Seleccione sí. esta y esta, que son las más costosas. La primera y la tercera. 13. Dirty. Okay. 30. 30. 16. 16. Y 60. Okay. 15. 50. Very good. 50. 15. Okay, 15. Good. Very good. Very good, Victor. Very good. ¿Alguien más que quiera hacer el 13 y el 15? Son las más costosas. Yo. Ajá, ¿quién es yo? All right, go ahead, Melanie. Go, Melanie, go. 13.30. Very good. 15.50. Very good. Excellent. Excellent. Good job. Good job. Anyone else? ¿Alguien más? ¿Anyone else? Yo tengo dudas. ¿Quién es yo? Tengo... Sandra Mugía. Ok, Sandra go ahead, Sandra Cecilia. Yo tengo dudas con en el caso del 12 y el 20, ¿dónde está el estrés? Siempre en 2. Ok, 12 está en el I. 12. 12. 12. Está en 12. El 12. Ok, 20, 20, aquí digo, en el 20, ajá, ok, ajá, en 20, it'll be en el E, 20, 20, en el E, 20, ya lo demás es corto, T, ok, y el 3, en el caso de 100, 100, en el U, 100, 100, 100, ¿ok? Hung, ok, escúcheme a mí, 100, ¿cuál oye más usted? 100. La primera sílaba. Exactamente, la right? So be 100, 100, y al final, 100, uno retrata ya la boca, right? 100, 100, all right? 100. Ok, good question. All right, now. Yo tengo una pregunta. En el caso del número 20, he oído en otros lados que también lo pronuncian como 20. No sé si es 20, mal. 20, 20, right? Vaya, esta se puede pronunciar, cuando uno ya lo habla fluidez, con la fluidez uno dice 20, 20, 20, all right? O lo puede hacer completamente, las dos formas, 20, 20, all right? 20 or 20, 20, 20. El 20 es ya con fluidez. ¿Ok? O el 20 ya más pausado. ¿Ok? So you can do it both ways. Lo puede hacer las dos formas. ¿Right? Si usted, cuando usted hable con fluidamente, no se va a pausar tanto en las palabras. ¿Right? So you're going to say 20. I am 20. Or I am 20. My brother. Wow.
So, the, those were, esos eran números cardinales, all right? Cardinal numbers. Lo que más cuestan son los ordinal numbers. Ordinal numbers, all right? So here we have ordinal numbers. Números ordinales. Estos son diferentes. Le voy a preguntar algo para que haga una relación, tocar el punto. ¿Usted ganó uno lugar o usted ganó primer lugar? ¿Cuál es la correcta? Primer lugar. ¿El niño o niña está en segundo grado o está en dos grados? Segundo grado. Voy a subir el ascensor. ¿Voy al segundo nivel o al dos nivel? Segundo. All right. All right. Very good. Right. En el área jurídica también se utiliza lo que es los números ordinales, right? Cargos en primer grado, en segundo grado, ¿verdad? Dependiendo la gravedad, también se usan en la área jurídica. Es importante esto en el inglés. ¿Por qué? Porque se aplica en la fecha. En la fecha. Ejemplo. Ha mirado, nadie aquí me ha preguntado sobre la fecha. Y yo se las he puesto así, miren. Aquí está la fecha de hoy. ¿Se dice two o se dice second? Second. Right? Como pueden ver, yo puse un 2 con una ND. Okay. En inglés se utilizan los números ordinales para... Déjenme apagar un micrófono aquí. Right. Let me see. All right. We use ordinal numbers for dates también. Para las fechas se utilizan. Right? No tanto en el español. Right? 2 de enero decimos. Right? O 2 de febrero. Right? But in English, we use second, first. Es importante que sepan esto. ¿Por qué? En la cultura americana... es importante lo que es las fechas. Right? Todo documento lleva fecha. Alright? So, it's important to understand que cuando dicen first or second, usted sepa qué significa la ND, la ST, la RD, la TH. ¿Qué quiere decir esto después del número? Right? A eso se refiere. Primero, segundo, tercero. A eso se refiere. Pero en corto. Vale. La palabra se escribe first. ¿La pueden ver aquí? First. Así se pronuncia. Y así se escribe literalmente. Pero cuando uno pone el número, le pone el número 1 con una ST. Pero se pronuncia, no van a decir 1ST, no. First. Ok, first. Y first. Aquí está escrito, se los he puesto aquí first. También. First. Right? ¿Cuántos tipos first. De ¿Cuántos tipos de abreviaciones? I don't even know how to say it in Spanish. Abbreviations, abreviaciones. Right? A veces me falla un poco el español, ahí me disculpan, right? But in English, they're called abbreviations. Abbreviation. ¿Alguien me puede ayudar aquí? ¿Cómo decir abreviaciones? ¿Así se dice? Victor, can you help me? Abreviatura. All right. So, abreviación. Very good. Thank you, right? So, esto es lo que es. Lo que dijo Victor, right? The abbreviation. The abbreviation, right? The abbreviation es ST. Significa first. Pero no se escribe toda la palabra. Se escribe así el número, el ST. How many abbreviations are there? ¿Cuántas abbreviations hay? 4. Anoten esto. No hay más. Si alguien les dice que hay más, dígale que me llamen y me digan cuál es. ¿Vale? No existe. So, ST. ND. ND. Yeah. Go ahead, continue. RD. RD. TH. Excelente. Hasta ahí nomás. Si quieren anotarlas,
no se van a equivocar un día, van a poner otras letras que no son y están haciendo algo para un trabajo de inglés o algo. La terminación de cada número. Exactamente. Yes, Samuel, that is correct. All right? That is correct. So that's what we call abbreviation. All right? Y cada número lleva esa asignación. No puede ir el 1 con el RD. Nunca. Estos son fijos. ¿Ok? El 2 no puede ir aquí con el ST. Ni el 2 con la RD. Jamás. Nunca. All right? Now, la TH. El 4th, desde el cuarto. ¿Pueden ver aquí? 4th. Se cumple hasta el 20. Lo pueden ver ahí. ¿Ok? Si es el 4, 5, ahí sí, 6. Todas estas llevan 7, 8, 9, 10, 11, 12, hasta el 20. Todas llevan TH. Aquí no importa si es 17, 15, 14, lo que sea. ¿Ok? Aunque sea el 2 aquí, pero es 12, no es 2. Right. Todas estas hasta el 20 llevan TH al final. TH. Después del 20, cuando empezamos con el 21, ya iniciamos el 20, 20, y regresamos a lo que es el primero. 20, mm-hmm. First. 21. No, 21. No estamos viendo first. Números cardinales. 21st. 22nd y al 22. Pueden ver el número aquí, dice 22 con la ND. Right? 22nd. 23 con ND, ¿cómo se le decimos? 23rd. Third. Vale. Pero antes de llegar allí a los largos, vamos a hacer los principiantes, los principales. First. Right. Todos díganlo. Seventeen. Ok, pusemos la TH al final. 18. Soltemos el aire para enfrente. 19. Y la última. 20. 20. 20.
All right, very good. Very good. Right? Now, that is sencillo, pero yo necesito practicar esto, right? Now, lo estamos practicando, pero yo sé que no es suficiente. Right? What I'm going to do, lo que voy a hacer, y eso es para aquellos que quienes quieran ver estos números ordinales, porque sí se utiliza mucho en el inglés, les voy a mandar lo que es una plataforma. Es gratis. Right? Usted nomás le va a dar clic al número y le va a dar la pronunciación y le va a dar lo escrito y le va a dar lo que es la abbreviation. Victor, can you say it in Spanish, please? The abbreviation. ¿La qué? ¿Cómo dijimos que era en Spanish? ¿La abbreviation? Abbreviación. Abbreviación. Very good. So, ahí le va a salir, encontré esto, es nítido, lo he compartido con mis otras clases, y usted nomás le da clic, si quiere escuchar los números, le da clic y lo va a dar pronunciación americana, right? American. Yo no sé el inglés europeo, pero sí el American English. So, este es el, uno de los mejores que yo he visto. Se lo voy a mandar. Lo tiene escrito, así como está aquí, escrito completo, el número y la pronunciación. All right? So you can use it. Okay? Yes. E incluso lo que es compuestos, se le llaman compound, como este, 24th. Ahí están todos. So I'm going to share it. Lo voy a compartir con ustedes para que lo tengan aquí en el grupo. Todos pueden accederlo. Y quizás ponerlo en su teléfono como un link de favorito. Y ahí puede escuchar usted los números y practicarlo, porque son los que más cuestan. Ahora, después de haberle dado esto, de mañana en adelante, todas las clases tienen un número conmigo. Este número, cada día voy a seleccionar a algunos de ustedes y me va a dar el número ordinal. ¿Este sería qué? Second, right? ¿Y para mañana? Second. ¿Y para mañana? Third. Very good. Y así sucesivamente. Third. Va a cambiar después. Third. Ok, very good. Very good. Excellent. All right. Let me see. Okay. We are going to stop here. Okay. Buena práctica. Thank you for your participation. And I'm going to do the final attendance. All right. Let me see. All right. Diana? Present. Okay, thank you. Jose Manuel? Present. Okay, thank you. Karen Lisbeth? Karen Lisbeth? Okay, no se conectó, cero. Linda? Veronica? Present. Okay, thank you. Ovidio Ernesto? Present. Okay, thank you. Pablo Reyes, ok, no se conectó, cero. Patricia Saraí. Present. Ok, thank you. Reina Esperanza. Present. Thank you. Reinaldo. Ok, not here. Immense, ok, zero. Let me see. René. Present. Okay, thank you. Yami? Present. Thank you. Ricardo Enrique. Okay, nos conectó, cero. Rina de Los Ángeles? Present. Thank you. Rodrigo Alfonso. Okay, cero. Rosa Melanie.
Present. Okay, thank you. Samuel Antonio. Present. Thank you, Samuel Eduardo. Present, teacher. Okay, thank you, Sandra Cecilia. Present. Thank you, Sandra Janet. Present. Thank you, Sandra Noemi. Present. Thank you, Sara Maria. Present. Thank you. Sidna. Sidna. Present. Okay, thank you. Sonia. Raquel. Present. Thank you. Tania Pamela. Present. Thank you, Ulisser. Present. Okay, thank you. Roxana, ah no, Vanessa. Present. Thank you. Victor. Present. Thank you. Roxana. Roxana, okay, no se conectó, cero. Jessica. Jessica. Presente. Thank you. And Jocelyn. Present. All right, great. Okay, class, you have a great night. If you have any questions on the platform, please contact me, okay? So, cualquier duda, cualquier cuestión en la plataforma, espero hayan leído el mensaje que le mandé hoy, que esté enlazado con el mensaje que le mandó el área administrativa el lunes. ¿Ok? So, no van a, por favor, no hay excusas, ¿right? De que no hayan hecho las tareas o... tengo una duda. Yes. Dígame. Con un formato que hay que enviar, yo ya lo envié. No sé si hay que enviarlo otra vez. ¿Formato de...? Es de una página que ellos dijeron que teníamos que imprimir y luego... Del manual. Comprobante del manual. Ah, sí, eso es con la área administrativa. Eso sería con... Es una sola vez. Sí, en las indicaciones, si pueden leer, espero lean los mensajes completos, por favor. Right? Ahí dice que si ya lo envió, hagan caso omiso. Right? So no lo va, empiecen a enviar dos o tres veces. Right? Si ya lo envió... No se preocupen, eso es para aquellos que aún no lo han hecho. ¿Ok? Si ya lo envió, ya salió de ese compromiso. ¿Ok? Ok. Ok. Gracias. Ok, no problem. So, si ya lo envió, haga caso omiso. Al igual al mensaje que yo mandé hoy. Si usted ya terminó las tareas de la plataforma y el examen, o está en el proceso y ya los hizo, hagan caso omiso de eso. ¿Right? So, for the rest of you, para aquellos que aún no lo han hecho, bueno, depende de ustedes, right? Entonces, okay. I'm here to help you. Cualquier pregunta, whatever, please feel free to contact me, right? Quiero que todos ustedes logren y prosperen en todo lo que hagan. Y por eso, les exijo a veces, right? Pero es importante, right? Es parte de mi ética como docente profesional, siempre impulsar, right, a los alumnos a que se superen, right, que sea un empujito, right. Now, yo quiero que todos logren el éxito y que continúen con el siguiente módulo, right, y no permitan una vez más que alguien más tome ese puesto, que alguien más quizás diga, yo sí voy a cumplir, démelo a mí, right. ¿Por qué? Porque si usted no quiere, ni modo, alguien más se lo da. Pero ¿para qué? Si ya está usted aquí, denle. Tienen, right? Tienen. Muchos quieren una oportunidad, right? Y no la tienen. Y ustedes la tienen, aprovechenla. Okay? Feliz noche. Thank you everyone for participating. Bye, teacher. And I'll see you good tomorrow. Night. Okay? Night. Good night. Good night, teacher. Good night. Take care. Bye-bye. Good night, teacher. Good night. Good night.